Unlock Detroit, it's your boy Eternal. We are here with a very special interview. We have a beautiful fashion designer from Mexico with all these beautiful, sexy models. And we have the beautiful Lorena, who's going to conduct this interview in Spanish for all you Spanish fans out there. Unlock Detroit brings you creative, new, innovative videos. And this is something new and innovative. Check it out. It's going to be a real sexy interview. We got real beautiful women, and we got the one of the hottest fashion designers in Mexico here. It's Eternal, Unlock Detroit in the building. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena y el día de hoy nos encontramos aquí con nuestra amiga Fabiola, quien es diseñadora de modas, Fabiola Cuellar. Bueno, ella tiene su propio taller y nos va a comentar un poquito hoy de qué se trata, pues, sus diseños el día de hoy. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, muy bien, gracias. Fabiola, bueno, cuéntanos un poquito de lo que tú haces, ¿qué es tu trabajo? Bueno, mi trabajo básicamente consiste en diseñar personalizado para nuestras clientas, para toda la gente que está interesada en algo diferente, en algún vestuario temático o en cosas simplemente así como inspiradas en un tema específico. ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo fue que te decidiste en diseñar específicamente este tipo de vestuarios? Bueno, yo estudié la carrera de diseño de modas en la ciudad de Monterrey. Me gradué ya hace alrededor de 10 años y decidí regresar a mi ciudad, Nuevo Laredo, a poner un negocio donde pudiera explotar la creatividad que tenía dentro de mí, ¿verdad? Y bueno, desde ese entonces nos dedicamos, mi equipo de trabajo y yo, a hacer vestuarios de fantasía. ¿Cuáles son algunos temas que ya has hecho? Bueno, en el 2010 tuvimos una pasarela, mi primera pasarela, fue inspirada en pintores del arte surrealista como Salvador Dalí, Picasso y René Magritte. Esta tuvo lugar en un museo de la ciudad de Nuevo Laredo y bueno, fue una colección pequeña de 26 atuendos, pero mixta, de hombres y mujeres. Y todos nuestros vestuarios que se hacen para proyectos que no precisamente son pasarelas, sino proyectos individuales o para clientes en especial, son inspirados en un tema que el cliente nos pide, ¿verdad? Ahora, tengo entendido que ya llevas 9 años haciendo esto. Aparte de, me estás hablando de proyectos personales, ¿qué otras cosas han hecho aparte de pasarelas? Bueno, aparte de pasarelas, hemos colaborado, por ejemplo, con periódicos de la ciudad de Nuevo Laredo en las portadas de los suplementos semanales. Hemos colaborado con compañías de ballet que anualmente presentan un show navideño. Bueno, con proyectos también de fotografías, tenemos un amigo muy querido que es un fotógrafo neolaredense con el que hemos hecho proyectos de homenajes a Frida Kahlo, por ejemplo, y hacemos el vestuario un poco estilizado. Entonces, siempre estoy abierta a las nuevas propuestas. Desde lo más sencillo que sea hacer un vestuario inspirado en X personaje para una fiesta de cumpleaños hasta una coronación, por ejemplo, de un club. ¿Qué son algunas cosas favoritas que dices, bueno, esto lo voy a implementar hoy en este diseño? Bueno, yo trato de tomar inspiración de pinturas, de música sobre todo. Me encanta escuchar música, soy muy ecléctica, entonces no hay como límite en mis gustos musicales. Pero la pintura, la escultura, o sea, disfruto mucho de tomar influencia de todo el arte en general, de la danza, por ejemplo. Yo bailé muchos años, aunque no soy una persona que continúe bailando, pero me inspiran mis amigas que son bailarinas, me inspiran mis amigos pintores, fotógrafos y demás. Algo que hayas dicho, híjole, este sí me gustó mucho, pero fue una de las ideas más extravagantes. Bueno, tengo clientas muy especiales que sí nos han solicitado vestuarios, como tú mencionaste, de Lady Gaga, por ejemplo. Pero no es lo más loco que hemos hecho. O sea, lo más loco es más bien agarrar un proyecto como con 700 vestuarios y hacerlos realidad. Eso es lo más loco que hemos hecho. Porque de ahí en fuera, la creatividad mía y la creatividad de las personas que laboran conmigo, pues no tiene límite, ¿no? Lo que nos limita muchas veces es el presupuesto. Pero eso es en todos los ámbitos de muchos trabajos, ¿no? No nada más en el mío. Pero por creatividad no paramos y bueno, más bien, las locuras más grandes son eso, hacer demasiados vestuarios porque me encanta hacerlos muy detallados, ponerles mucha atención a cada cosita que llevan
Entonces eso es lo más cansado y lo más loco que hemos hecho. Todo esto está padrísimo, pero mira, ahora lo que queremos es ya ver lo bueno. Queremos ver y que nos platiques un poquito de cada uno de los diseños que tenemos aquí claro el día de hoy. Estas bonitas modelos nos van a enseñar. Primero que nada, queremos empezar de este lado. Cuéntame, ¿cómo fue que te inspiraste en este disfraz en específico? Tiene muchos colores vibrantes, muchos materiales. Coméntanos un poquito de esto. Bueno, mira, estos cuatro diseños en general están inspirados en la naturaleza, ¿verdad? Por eso tienen estos colores tan fuertes, tan llamativos y, bueno, obviamente como están considerados para hacerse en una pasarela, son tan como tan fuera de lo común, ¿no? Este en especial está inspirado en el sol y también en un poquito en las etnias como del Perú, ¿verdad? Por eso tomé yo esos colores. La capa que tiene Erika es una capa que simula el sol. Lo que tiene aquí en su cuello es un sol. Los colores, bueno, por eso predomina el amarillo. Y bueno, tiene un toque también como medio arlequinesco, ¿no? ¿Verdad? Que siempre está presente como la influencia de los personajes del espectáculo, como los circos, los payasos, o sea, todo eso me gusta mucho. Platícanos ahora de este es muy diferente, colores bastante diferentes, muy bonito. Uh-huh. Platícanos, ¿qué tipo de telas utilizaste para este? Bueno, mira, las telas son telas como la organza, por ejemplo, estas mangas así que están circulares son en organza, utilizamos los rasos, el terciopelo stretch en los guantes, pero este diseño en lo particular está inspirado en una aeromoza. Sí, tiene como un aspecto de aeromoza, pero como mezclado con toques de pensados en las flores, por ejemplo. Por eso tiene estas mangas que parecen unas flores y por eso elegí yo esos colores, ¿verdad? El fucsia, el morado. Ahora, en los diseños, por ejemplo, en estos dos tienen las rayas blanco y negro que a mí me remontan como a las avispas, a las abejas, a esos seres tan pequeñitos que andan ahí en la naturaleza y me agrada ponerles un toque de eso. Cuéntanos un poquito de esto. Este me llama mucho la atención, el gorrito. Sí. Bueno, la cachucha que diseñamos está hecha en raso y está acorde con el talle del vestido, ¿verdad? Los colores, bueno, está, como decía hace rato, está inspirado en la naturaleza, pero en lo particular en las abejas y en el césped. El tul, bueno, simula como las flores, o sea, todo lo que tiene color morado simulan toda la, ¿cómo se dice? La flora, ¿verdad? La flora que hay en los campos. La flor esta específicamente está inspirada en una abeja. Y bueno, el diseño en general es un diseño como alegre, aniñado, ¿verdad? Que obviamente se utilizaría para algo en específico. No podrías andar en la calle con un diseño así, ¿verdad? Pensando en general en un proyecto, por ejemplo, cuando vas a hacer un desfile, tienes que tener para todos los gustos, ¿no? Hay gente que le gusta proyectar más sensualidad, hay gente que le gusta proyectar más ingenuidad, entonces por eso está ahí. Esto está bien padre, eso es lo que salta rápido es el solecito, pero cuéntanos un poquito de los otros colores que utilizaste. Bueno, mira, ese vestido simboliza el cielo, simboliza las catarinas o las ladybugs que les llaman, ¿verdad? Por eso tiene un sol en un costado, porque ya es cuando se está metiendo el sol. Bueno, esa es mi inspiración, ¿no? Por eso el vestido es azul turquesa, porque simula el cielo, el sol, lo que son los guantes y los detalles de las calcetas en lunares, pues están creados para que den el aspecto como de esos animalitos que están en las flores, ¿verdad? Que son las catarinas. O sea que cada disfraz aquí, cada vestuario tiene su historia detrás. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola. Señores y señoras, ella fue Fabiola Arcuella, diseñadora de modas. Antes de despedirnos, danos un poquito de tu información para poder contactarte. Claro que sí, me pueden contactar por medio de Facebook con mi nombre, Fabiola Sol Cuellar. Y también me pueden encontrar en Twitter como Fabiola Sol 79. Ahí es la manera en que me pueden contactar para hacer algún pedido o ver mis trabajos. Tengo fotografías en internet de mis trabajos anteriores. Ok, muchísimas gracias. Pues yo soy Lorena y esto fue para Unlock Detroit Entertainment. Nos pueden encontrar en www.unlockdetroitentertainment.com.